me ha traído de nuevo a la política después de 4 años de ausencia, ausencia que para mí era definitiva. Sabía lo trabajadora que era, me sorprendió su capacidad de gestión. Rosa es una persona que transmite ilusión, muchísimas ganas por cambiar la isla de Tenerife. Rosa es una mujer con fuerza, con carácter, con compromiso, con capacidad, con determinación. La idea que tiene para la isla, la ilusión que tiene, la fuerza y todas las ideas que se le pueden ocurrir. Rosa nos ha cultivado a todos con esas ganas de impulsar a esa isla y volverla a poner en su sitio. Va a dar la vuelta al caos que tiene ahora mismo Tenerife. En mi familia somos muchísimas mujeres y sé que las mujeres hacemos las cosas de una forma diferente. Es capaz de escuchar a cada uno de los municipios. Porque las cosas, cuando se hacen desde el corazón, siempre salen bien. Y su apuesta por recuperar el programa Encina ha sido suficiente para incorporarme a su proyecto. Sé su capacidad de gestión, sé lo maravillosa persona que es, sé cómo es como madre, cómo es como amiga. Los que conocemos a Rosa Dávila no tiene que convencernos. Sabemos que es una mujer comprometida, trabajadora y que lucha hasta el final por conseguir sus objetivos. Que apuesta por la gente joven, por las nuevas iniciativas, sin mirar a ningún color y a ninguna diferencia entre municipios. Por su lucha, por su trabajo, por su perseverancia. Una persona con esa fuerza, con esa garra, sobre todo con esa pasión que le pone a las cosas. Es una persona que se caracteriza por no conformarse, sino realmente comprometerse. Es una mujer vitalista, con una gran energía. También es una mujer que se preocupa y se ocupa. Al frente de la Consejería de Hacienda creo que fue inigualable. Tuve el placer de conocer a Rosa en una de esas visitas que hizo a todos los colectivos. Voy a pertenecer a este equipo de Rosa Dávila precisamente porque creo que el Cabildo de Tenerife ha estado desaparecido durante 4 años. Fue tanta la ilusión, sus ganas y la energía que me transmitió que le dije sí. Un gran proyecto con un gran equipo de personas. Estar en el equipo es un honor y un orgullo para mí. Participar en un proyecto que rebosa ilusión y ganas de transformar la isla de Tenerife en el... Rosa Dávila tiene que ser la próxima presidenta del Cabildo de Tenerife. Es algo brutal. Dentro de un mes te conviertas en la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Por su capacidad y liderazgo por Tenerife. Coalición Canaria va a ser la alternativa real a este desgobierno. Por su compromiso con la sociedad de Tenerife, por querer sacar esa isla adelante, por eso Rosa Dávila me cautivó. Me cautivó. Me convenció. Rosa me cautivó. Me cautivó y estoy con ella. Rosa me convenció. Rosa Dávila me cautivó. Rosa me convenció. Me cautivó. Rosa Dávila me cautivó. Rosa Dávila me cautivó. Me convenció. Rosa me cautivó. Rosa me convenció. Rosa me cautivó. Me cautivó. Rosa me cautivó. Me convenció. Rosa me cautivó. Rosa me cautivó. Rosa me cautivó. Rosa Dávila me cautivó. Me cautivó. Rosa me cautivó. Rosa me convenció. Me ilusionó. A mí, Rosa Dávila me cautivó. Rosa me convenció. Nos sentimos abrumados por la increíble presencia de tantísimos amigos, amigas, compañeros del partido, de todos los candidatos y candidatas de Coalición Canaria, alcaldes, alcaldesas. La verdad que hoy es un día muy especial para todos nosotros, para este equipo que encabezo de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, el equipo ganador de las próximas elecciones del 28 de mayo. Quiero, en primer lugar, sé que hay muchísima gente de pie, gente por fuera, gente en los balcones. Muchísimas gracias por esta acogida. Gracias a todos ustedes por hacerlo realidad. Gracias. Vamos a ganar. Solo con este espectáculo de verdad abrumador. Hoy es un día, como decía, muy especial para todos nosotros. Yo quería presentarles al equipo que me acompaña a presidir el Cabildo de Tenerife. Es un equipo formado, capaz, solvente, preparado para gobernar al día siguiente de ganar las elecciones el próximo 28 de mayo.
Quiero presentarles al equipo, pero también quería decirles que no estaríamos aquí de no ser por un equipo de un grupo de personas que han hecho posible llegar hoy hasta este lugar. Ese grupo de personas es quien hace 4 años ganó las elecciones y, sin embargo, ha tenido la fortaleza, el esfuerzo, la generosidad de estar al frente del Cabildo. Quiero dar las gracias a todos ellos, a todos los que concurrieron a las elecciones hace 4 años con Coalición Canaria, a todo el equipo de Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista del Cabildo, que se ha mantenido desde el rigor, desde el esfuerzo, desde la generosidad. De no ser por ellos, no estaríamos hoy aquí. Quiero personificarlo en la figura de Carlos Alonso. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Alonso, de verdad, tengo que decir que es un compañero inigualable. Ha estado trabajando a mi lado, ha hecho posible esta transición después de su decisión de dar un paso a un lado, de retirarse después de 15 años de la vida política y de entregar el testigo a otra persona. Bueno, pues él está trabajando, se encuentra a mi lado, como si lo hiciera para sí mismo, como si fuera el candidato, y le tengo que dar las gracias a él y pedirle disculpas también a Ana, a Nicolás y a Lucas, porque sé que este esfuerzo que hace es por mí. Ellos también te lo ponen en el debe. Muchísimas gracias, Carlos. Me has acompañado por toda la isla, de verdad, no se puede tener mejor compañero. Voy a intentar no emocionarme porque aquí hay una persona, ¿verdad?, a la que le tuve que pedir permiso para poderme presentar. Primero me lo tenía que dar Carlos, pero después alguien que sé que me acompaña, que Pilar, su viuda, me dijo: adelante, él te estará cuidando. Por Adán Martín, que en algún lugar nos está apoyando. Él sabe que le tuve que pedir permiso. Veo a muchos alcaldes que trabajaron con él, a José Bermúdez, que le acompañó, alcalde de Santa Cruz, a Arturo de San Miguel, alcaldesa de Los Silos. Hay muchísimos compañeros, pero hay dos personas especiales, excepcionales. Para mí está Gustavo, que es un amigo de Wismar. No sé, son todos grandes y estupendos compañeros. Pero hay una persona muy especial que siempre será el alcalde de todos nosotros. Manolo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Manolo Hermoso. Muchas gracias, Manolo. Pues así hemos hecho la transición hasta llegar hoy hasta aquí. Y esa transición tranquila que hemos hecho con Carlos, ese compañerismo es el mismo y la misma lealtad que demostró en su momento Adán con Ricardo, Ricardo con Carlos. Ricardo, muchísimas gracias por apoyarme desde el primer momento y por las horas que me has entregado. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Ricardo fue un referente del sector primario. Y en la lista, después de la pandemia, del impacto de la pandemia, de la guerra de Ucrania, nos dimos cuenta de la importancia que tenía nuestro sector primario, nuestra ganadería, nuestros productos. Y por eso, en la lista viene alguien muy especial para mí, hoy no nos puede acompañar, que es Alonso Arroyo, que quiso estar con nosotros y apoyarnos como un referente. No se entendería nuestra política agraria sin Alonso Arroyo. Le pido un fuerte abrazo, no ha podido estar hoy con nosotros, pero sí lo está un referente de la agricultura. Un referente que viene en nuestra lista, que es de La Laguna, él es Juan Antonio Alonso. Juan Antonio estuvo al frente de la gestión del medio rural, ha sido un referente histórico del sector rural, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Así que un fuerte aplauso para Juan Antonio Alonso. A su lado se encuentra Patricia León. Patricia es una mujer del sur, peleona, y cójanle bien la matrícula porque va a ser la próxima alcaldesa de Adeje. Y alguien que yo le pedí también, que, en fin,
que empecé en el Cabildo en su momento con él y con Pilar, era nuestro consejero de Medio Ambiente, probablemente sea la persona que más sabe, más sabe sobre la Isla Baja. Fue alcalde de Garachico y lo llamé al día siguiente, acaba de cumplir, ¿puedo decir la edad, Lorenzo? No, 84 años, y me dijo... Pero no me hagas esto, Rosa. Digo, Lorenzo, me tienes que acompañar. No hay nadie que sepa más de la Isla Baja, del sector agrario, de la importancia del sector agrario para Isla Baja. Fue consejero del Cabildo, es un hombre preparado. Fue presidente del consorcio de la Isla Baja. Y es atesora una enorme experiencia que necesitábamos en el equipo de la Coalición Canaria. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y desde los 84 años de Lorenzo, a la plancha de jóvenes, que son jóvenes preparados como Álvaro, Alejandra, Aleiroa, jóvenes que se han formado en turismo, que se han formado toda su experiencia, la están volcando en esta lista y en su trabajo. Hacen un trabajo excepcional. Pero me quería centrar en alguien a quien quiero dar las gracias porque ha trabajado muy duro para que las jóvenes de Coalición Canaria sus problemas, el de la vivienda, la precariedad en el empleo, las situaciones tan complicadas, ¿verdad?, de movilidad. Tenemos a jóvenes, además, de la Isla Baja, jóvenes del sur, que les es muy difícil llegar a la universidad, formarse, que han visto cómo se han ido paralizando obras muy importantes para formación de profesional en el sur, en el norte, y eso hace que se atasquen. Y el otro día veíamos en Facebook una chica de Fañabé, que casi estaba 2 horas para llegar a la universidad, después salía de la universidad, le mandaban trabajo, le era muy complicado. Tenemos que solucionar muchísimos problemas para darle las oportunidades a los jóvenes y quería mencionar no solamente a Ale, a María Alejandra, por supuesto a Álvaro, mi compañero, ayudando en las redes, todos son voluntarios, pero una persona que tengo que pedir un fuerte aplauso para todos los jóvenes, pero especialmente para Serafín Mesa. Serafín es el responsable de los jóvenes de Coalición Canaria, de la Orotava, y es una persona excepcional. Igual que si hablamos de jóvenes, también hablamos de, aunque el deporte lo practiquen las personas mayores, hablamos de deporte. Hay para mí aquí alguien también a la que le pedí que viniera en este equipo, que era indispensable que estuviera. Y para mí, yo siempre lo digo, no sé cómo se toma la broma, pero para mí, Damaso Arteaga es un auténtico sherpa. Tú le pones mochila y él tira para adelante. Es mi amigo, pero además es una persona que sabe mucho y es un referente del deporte en la isla. Fue consejero de deporte, es abogado y es una persona excepcional que nos está acompañando en este camino. Y al lado de él hay una mujer que ha roto todos los esquemas. Una mujer que rompe techos de cristal y rompe también con todo lo que se le ponga por delante. Ella es Raquel Torres, es la primera mujer árbitro de boxeo. Raquel, ahí están las mujeres conquistando espacios donde nunca habíamos estado. Y mujeres como Raquel, bueno, pues también somos las mujeres que nos hemos dedicado a la política. No hace tantos años. El otro día estaba con Ana Orama en un espacio con mujeres y charlábamos cómo hace 40 años, ¿verdad, Ani? Mujeres que estaban tenían que firmarle sus padres o sus maridos para que fueran a trabajar y ella no quería casarse. Y le daban la oportunidad en el sur, estábamos en Arona, le daban la oportunidad en el sur de formarse, de trabajar como gobernanta en Tembel. Y es una mujer excepcional, como tantas y tantas mujeres, que rompe esquemas, igual que los ha roto Ana Brama. Ella será por siempre la alcaldesa de La Laguna, pero hasta este momento ha sido la voz de Canarias en Madrid. Todos esos diputados que hemos visto que se eligen, bueno, pues probablemente muchos de ellos, a los que ustedes o algunos le hayan votado, no saben ni quiénes son. Ana Brama es una mujer excepcional. Es una mujer que ha llevado la voz de todos los canarios y las canarias, sin excepción, a Madrid. Y ahora le quiero dar las gracias porque viene a Canarias y encabeza la lista al Parlamento de Canarias por Tenerife para que tengamos el mejor resultado. Ani, muchas gracias por acompañarnos.
recuperar Tenerife. Vamos a recuperar Tenerife. Fíjense lo que digo. No digo el Cabildo, Tenerife. Porque esta isla ha ido para atrás. Esta isla tuvo presidentes del Cabildo como José Miguel Galván Bello, que los jóvenes no saben quién fue, pero que fue un hombre visionario. Como Adán Martín, que fue también visionario y se adelantó a los tiempos, como Ricardo Melchor, como Carlos Alonso. Y hoy tenemos un presidente del Cabildo escondido en un despacho, con un horario de oficina, y al que no vemos ni exigir lo que necesita Tenerife a su compañero Ángel Víctor Torres, que no es compañero, que como se lleva mal, pues es incapaz de eso. No lo vemos en Madrid, en los ministerios, como veíamos a Dan, a Ricardo. No lo vemos en Bruselas, en Alemania, como veíamos a Ricardo, como veíamos a Dan, como veíamos a Carlos Alonso. Yo recuerdo todavía cuando Ricardo me dijo, he venido y tengo la idea, hay que hacer un tranvía a Santa Cruz Laguna. Se sentó conmigo. Y todo el mundo no lo creyó, yo lo creí. Nos criticaron, Santiago Pérez, todo. Y vete hoy a quitar el tranvía. ¿Eh, Ricardo? Vete a quitar hoy el tranvía. Pero recuerdo también estar con Manolo y Adán en San Matías. Cuando llegué a la alcaldía de La Laguna, la primera semana, ¿tú sabías cuando salías de Santa Cruz y entrabas en La Laguna? Porque llegabas al Taco y la Cuesta, Santa Cruz era maravillosa. Y Taco y la Cuesta eran, pues, otra ciudad. No existía nada. Y en aquel San Matías, Manolo, Adán y yo, dijimos, vamos a cambiar Taco y la Cuesta. Hicimos el plan urban y se mojó el presidente del gobierno de Canarias y el presidente del Cabildo y transformamos La Laguna. Claro que sí. Porque podíamos ver más allá. Porque podíamos ver más allá. Y bueno, yo de pronto te vienes una nueva generación, las nuevas tecnologías, las nuevas formaciones. Y tuvimos un presidente como Carlos Alonso que apostó por la formación de los jóvenes en Tenerife, con becas de investigación muy importantes, que este presidente del Cabildo actual las eliminó. Con apoyo a los centros de investigación, al Instituto de Medicina Tropical, al Instituto de Agrobiología, al Instituto, a las universidades, como hizo Ricardo, como hizo Adán, y de pronto eso no existe. Y nosotros de pronto salen los datos del paro hace una semana y ¿qué es lo que dice? Que ha aumentado el empleo en 60.000 personas en la otra provincia y aquí se han perdido en la encuesta de población activa 35.000. Eso, y que tengamos al 50% de los jóvenes en paro en Tenerife, no estamos dispuestos a resignarnos. Por eso tenemos que recuperar Tenerife. Por eso. Necesitamos, no a Rosa Dávila, que ahora me van a dejar un minuto hablar de ella, no a Fernando Clavijo, no a Nio Ramos en el Parlamento, no a Efraín de consejero. Necesitamos un equipazo como tiene en este momento Rosa Dávila en el Cabildo de Tenerife y necesitamos que los alcaldes de Tenerife y el presidente del gobierno y la presidenta del Cabildo nos unamos por esta isla, como siempre se hizo. Como siempre se hizo, porque si nosotros teníamos que plantarle la cara a Ricardo, a Carlos o a Adán, lo hacíamos. Aunque fuera de nuestro partido. Pero ahora ya no. Tenerife está callado y Tenerife va para atrás. Y no lo vamos a consentir porque no nos vamos a resignar. Y por eso hemos designado una persona como Rosa Dávila. Una persona pequeña como yo, pero que tiene su coraje y su genio. Les voy a contar varias cosas que me va a permitir. Primero, que Ricardo sabe que es un tema muy importante, habla perfectamente inglés porque se formó y estuvo trabajando durante un año en Reino Unido. Que parece mentira, pero un presidente del Cabildo que sea bilingüe es muy importante. Pero decirles lo gracioso. Cuando Adán Martín era presidente, decide
nombrarla directora general de transporte. Y le dice todo el mundo, no vas a durar nada. Eso es un sector de machos, camioneros, estibadores, taxistas. Todo el tema de los puertos, los aeropuertos. A la primera huelga, está fuera. 12 años directora general de transporte de la comunidad autónoma. Después llega Fernando Clavijo y dice, momento, tema financiero, tal, no sé qué. La nombra consejera de Hacienda, que eso nunca se le daba a mujeres, porque parece que las mujeres somos las mejores que administramos, no la casa, los dineros, todo, realmente. Pero fue una gran consejera de Hacienda, donde permitió uno de los grandes avances de Canarias, y lo quiero decir, la que cerró el acuerdo conmigo en el último gobierno de Rajoy, donde por primera vez todas las partidas de Canarias que estaban en el RESB y en el Estatuto estaban allí. Y fue la que se fajó con Cristóbal Montoro. Y qué pena que no hubiera estado en esta legislatura. Y es una mujer con valores. Madre de dos hijas maravillosas que están ahí, que de las que presume mucho. Y siempre cuento la anécdota que me la va a permitir también contar. No sé si saben ustedes que ella estaba empeñada en tener hijos, siendo directora general de transporte, con todo el lío, le daba lo mismo, aprendió ruso y dice, pues me voy a adaptar y me voy a Moscú, a donde fuera, a buscar a la niña. Se pasó los meses allí y cuando viene a Canarias, que su madre debe estar aquí, le dice a la madre, me sentó algo en el avión, llevo vomitando y estoy fatal del estómago. Y fue con el dolor de tripa al médico y le dijo que estaba embarazada. Y se encontró de pronto de ser una ejecutiva del gobierno que viajaba y tal, con dos bebés. Y en aquella época no había baja maternal. Se ocupaba de sus hijas, se ocupaba del gobierno. Y ella y yo llevamos dos meses recorriendo Tenerife, reuniéndonos con hombres y mujeres, pero sobre todo con mujeres de todas las zonas, mujeres deportistas, mujeres empresarias, mujeres agricultoras, mujeres ganaderas. Y es curioso, estés en cualquier lugar de la isla, y sea quien sea, lo que se dediquen las mujeres y la edad de las mujeres, al final los problemas son los mismos. Son los mismos. Necesito tener un centro de día para que mis padres, no quiero llevarlos a una residencia, al revés, tengo un problema y mis padres tienen ya que ir a una residencia, tengo un hijo con discapacidad, quiero trabajar y mi hijo tiene 3 meses y no tengo una escuela pública. La sociedad de los cuidados, la de la dependencia, tengo un hijo con discapacidad, tengo un hijo con discapacidad en el norte y que no puedo llegar al área metropolitana. Tengo un hijo con cáncer y tengo que ir a la quimio y tengo un problema. Esa empatía que tenemos las mujeres, que al final lo que hacen es lo que hacen ciudades y barrios, lo tiene Rosa. Habrá sido la consejera de Hacienda, que era muy árido. Habrá sido la directora general de transporte, que resolvía. Pero también es una mujer con sensibilidad, con empatía, con compromiso con los mayores, con las mujeres, con la discapacidad, que es lo que tenemos que volver a hacer en ese cabildo. Esa humanidad que tenía Ricardo Melchor, esa efectividad de rodearse de los mejores y de los mediocres como Carlos Alonso, esa visión de hacia dónde tiene que ir Tenerife y volvemos ahora que tenía Dan. Ese Tenerife es el que tenemos que recuperar. Y yo estoy segura que el 28 de mayo, con este pedazo de mujer que tiene coraje, valentía, sensibilidad y empatía, y con este pedazo de equipo de mujeres de toda la isla, lo mejorcito que tiene Tenerife, lo vamos a conseguir. A recuperar Tenerife, a que Rosa Dávila sea la próxima presidenta del Cabildo. Muchas gracias a todos. Mi madre, Ana Orama, que encabeza la lista del Parlamento por Tenerife, que viene después de ser 15 años la voz de Canarias en Madrid,
Una mujer como la hemos visto siempre, peleona, desde esa tribuna, le canta a las 40, quien sea de un color, del otro, da lo mismo. Y yo estaba en esas negociaciones efectivamente con Ani. Bueno, y había, tenían que vernos a las dos juntas, pobre Montoro se echaba a temblar, ¿no? Pero peleábamos porque nuestra tierra no se quedara atrás, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Nosotros que nos sentimos profundamente canarias, yo me siento profundamente canaria, me da mucha pena ver cómo Tenerife está estancada, está paralizada. Hemos visto los datos del desempleo. Es terrible. No puede ser que los jóvenes no tengan oportunidades aquí en la isla. No puede ser que se esté destruyendo empleo en Tenerife, mientras en Gran Canaria se crean 60.000 empleos. Y uno se pregunta, ¿pero y eso por qué? Si somos la isla más poblada, si somos, estamos igual de capacitados. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues simplemente que no hay nadie al mando, no hay nadie dirigiendo el rumbo de este portaaviones que es el Cabildo de Tenerife, que está ahí para transformar Tenerife económica y socialmente. Tenerife no se puede quedar atrás. Es fundamental tirar de nuestra economía. Y lo de verdad, yo lo digo porque he sido consejera de Hacienda y es fundamental que todas las islas, todas sin excepción, avancen y tengan su papel en el conjunto de Canarias. Ninguna isla se puede quedar atrás. Y le han puesto la pata encima a Tenerife. Y vamos a sacar esa pata que nos han colocado encima y volver a recuperar Tenerife y el orgullo de los tinerfeños. Y para eso es fundamental, como ha dicho Nani, un equipo muy potente de economía. Muy potente. Le doy mucha importancia. Juanjo Martínez ha conseguido que Santa Cruz de Tenerife sea la ciudad más, una de las, esté entre las ciudades más competitivas desde el punto de vista fiscal. Tenemos que atraer inversiones. Y por eso está este gran economista con una larguísima experiencia en el equipo de Coalición Canaria. Por eso está una mujer que hemos recuperado para la política, una mujer que fue concejal de Hacienda y que es excepcional, Candelaria Padrón, desde el sur de Tenerife, desde Arona, Candel. Igual que para mí, ¿qué les voy a decir? De Constantino Luis, fue mi director general del Tesoro. Tino para mí es mi mano derecha, y si Tino es mi mano derecha, pues Carmen es mi mano izquierda. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gran director del Tesoro, maneja toda la gerencia del partido y turismo, muy importante. Y cuando hablamos del turismo hemos visto que está Cande, pero hay una mujer que es un referente también en el sector turístico, que lo ha sido estos años y que ha trabajado con el sector turístico, que es fundamental darle un impulso. Teníamos programas muy importantes para la recuperación de las zonas obsoletas turísticas. Y ahí tenemos a Diana Mora desde el Puerto de la Cruz para darle un impulso al turismo en la isla de Tenerife. Pero miren, nos acompañan aquí gente del ámbito del turismo, de la FAS, veo compañeros, amigos de muchas áreas muy importantes del sur y del norte vinculados con el turismo. Pero ¿saben lo que ocurre? Que cuando las empresas piden gente formada, en todos los ámbitos, ¿eh?, de la construcción, del turismo, no hay gente, jóvenes, al que tengan la oportunidad. Y por eso, en nuestra plancha, en este equipo, para ganar el Cabildo de Tenerife, me acompaña una persona que es ingeniero informático, pero sobre todo es una persona que tiene una larguísima experiencia en formación profesional, que ha liderado proyectos innovadores y a los que lo han apartado, pero ahora recuperamos a José Pestano, un referente de la formación profesional al que queremos dar muchísima, muchísima importancia. La formación, la economía, pero nada de esto sería realidad si no tenemos un desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que tiene que ver con los vertidos, tiene que ver con la gestión de los residuos, que tiene que ver con que esta isla crezca, pero lo haga bien, lo haga respetando nuestro medio ambiente. Yo la conocí hace muchísimos años, a Blanca Pérez, que viene de La Laguna, es chasnera. Pero la descubrí trabajando
en medio ambiente, es una batalladora y tiene ahora mismo, desde la oposición, desde ese grupo, tiene los problemas de Tenerife en su cabeza y además cómo resolverlos, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Blanca. Y si hablamos de sostenibilidad, me voy a pasar por aquí, porque les voy a contar una cosa que no está en el guión, perdóname, Enrique, pero es que cuando yo fui a llamar a esta persona, que es un fichaje, y que yo pensé que me iba a decir, Rosa, la política está tan denostada, una ambientalista, una persona comprometida con el medio ambiente. Bueno, pues yo miré en su Instagram, que lo sigo, y veo una tormenta de nieve. Digo, creo que hoy no es un buen día para llamarlo. Estaba escalando en Polonia. Él es Pedro Millán. Muchísimas gracias, Pedro. Yo estoy tan orgullosa de que Pedro, de que todos estén. Pedro Millán ha dicho, a Pedro Millán no solamente es una es geógrafo, es una persona comprometida con el medio ambiente, ha trabajado durante 20 años al frente de la Fundación Canarias Santa Cruz Sostenible, es senderista, montañero, una persona comprometida y tiene que estar en el equipo del Cabildo porque creemos que esta isla es posible, una isla sostenible. Y permítanme que si vamos del patrimonio natural, lleguemos al patrimonio histórico. Y esto me ha costado mi amistad con Fernando Clavijo y es secuestrar a Miguel Clavijo, que es un referente. Un aplauso porque es... Miguel es un referente del patrimonio histórico, es profesor de la universidad, ha estado dirigiendo los museos de Tenerife, una persona comprometida y sobre todo que trabajamos fenomenalmente bien en el gobierno de Canarias, trabajando codo con codo y sacando adelante proyectos maravillosos que recuperaban nuestra identidad. Y si hay alguien en el partido, alguien en Coalición Canaria, que tiene en cuenta el desarrollo de su municipio, que tiene en cuenta el desarrollo y el cuidado del medio ambiente, ha protegido el rincón, ha protegido su pueblo, lo ha dinamizado y ha dicho, alto y claro, el Teide es de los tinerfeños. Es mi compañero, mi amigo, el que nunca me suelta la mano, el que me llama todos los días a las 7 de la mañana, Francisco Linares. Bueno, buenas tardes, noches a todos, a todas. Voy a tener cuidado con lo que digo porque parece ser que a algunas personas les molesta a veces que digamos algunas cositas. Porque claro, como algunos nos cuentan que todo es maravilloso, que estamos no en Tenerife, en Jauja. Todo funciona bien y desde hace 4 años ha llegado una mano divina que ha solucionado todo. Y claro, nosotros contamos la verdad. Que la verdad no es la que contamos nosotros, es la que la gente nos cuenta. Porque nosotros no estamos en los despachos. Por eso llevamos tenis. Porque estamos en la calle, pateándonos las calles. Entonces, bueno, hoy creo que es una tarde-noche para Tenerife. Importante. Hoy estamos a 24 días vista de lo que puede suceder para las 2 generaciones próximas. Aquí hay compañeros, compañeras, pero hay muchos representantes de la sociedad civil que también mueven Tenerife, que hemos ido a hablar también con ellos y nos han contado. ¿Tenerife cómo está? Está simplemente desaparecida. Hemos pasado de tener una Tenerife en Champion, respetada y tenida en cuenta en Canarias, a ser una Tenerife donde su opinión, su presencia y su filosofía de tinerfeños y tinerfeñas ha desaparecido. Y eso no es casual. Aquí hubieron... presidente, nacionalista, visionario, comprometido y arriesgado. Como Adán Martín, que está Vilar hoy aquí, respetado hasta porque no le daba
el voto. Hasta porque no le daba el voto. Tuvimos a un presidente, como Ani dijo antes, visionario, donde luchando contra unos y otros, buscando ayudas europeas, después de muchas décadas, volvió a poner un tranvía del siglo XXI en Tenerife, Ricardo Merchio. Un claro ejemplo. Y luego en la evolución que nuestro partido ha tenido, llegó un presidente, como le digo yo siempre, incluso revolucionario, innovador, apostador por la educación, por la cultura, por la formación, por los jóvenes, por el futuro, por las generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, como fue Carlos Alonso. Y de repente, en el año 2019, no digo ilegítimamente, legítimamente, borran del mapa político al ganador de las elecciones, al que Tenerife quería como presidente, al que las urnas lo habían legitimado para liderar Tenerife estos 4 años, que es Carlos Alonso, y de repente empiezan a desconectarse cables. Donde la conexión de la sociedad tinerfeña y la administración y el cabildo desaparece. Eso no lo podemos permitir 4 años. Si pasan otros 4 años, no habrá una generación perdida. Habrán 2 o 3 generaciones perdidas. Y la oportunidad que Rosa nos da, por la cual siento mucho cariño, pero mucha admiración y mucho respeto también. Es una persona que nos da a todos confianza, que tiene palabra y la cumple, que no se esconde en floritura, que cuando tiene que decir que en 90 días tiene el valor de sentarse con la gente a hablar sobre voluntades, lo hace. No a comprarla, a hablar sobre voluntades, la hace. Y si eso incomoda, pues siéntase a hablar con ella, cara a cara, debata, discuta, a ver si lo que dice ella es posible o no. Lo que no puede ser es que esta isla durante estos 4 años esté colapsada, donde no se haya licitado ni un solo proyecto. Y lo que está lleva todo en la marca Carlos Alonso. Por eso insisto que estamos ante una oportunidad. Rosa no solamente es Rosa, no solamente el proyecto, no solamente el plan de gobierno. Rosa no lleva un programa electoral, lleva un plan de gobierno para gobernar Tenerife los próximos 4 años. Un plan de gobierno. Y como pasa con los planes, hay que tener un plan, hay que tener una capitana, que la tenemos, y hay que tener un equipazo de gente formada, que ha demostrado su experiencia en todos los lugares en los cuales ha estado. Ha demostrado su valía, pero sobre todo su compromiso con Tenerife. Su compromiso con Tenerife. Y para eso hay que movilizarlo. Lo primero que tenemos que hacer es, el Día de la Libertad y de la Democracia, salvar a Tenerife el día 28 de mayo. Movilizarnos. Yo le pido a Rosa hoy que mejore la calidad de vida de los tinerfeños y de las tinerfeñas a partir del 29 de mayo. Que mejore la calidad de vida. La calidad de vida de los tinerfeños y de las tinerfeñas a fecha de hoy se ha deteriorado. Ha empeorado. Y las medidas que se tomen, sabiendo cómo es Rosa, van a ser por consenso, van a ser por acuerdo, no por imposición. Aquí no puede haber un consejero de turno, un presidente de turno,
pues porque le apetece o porque quiere, impone cosas. Lo que se impone fracasa. Rosa no va a imponer. Su plan de gobierno es de consenso, de acuerdo, pero valiente. Hay que hacer un rescate de Tenerife. Un rescate. Hay que sacarla de este olvido que ha estado durante estos 4 años. Y ya no es un asunto de urgencia, ¿eh? En la fecha en la que estamos es un asunto de emergencia. De emergencia. No puede ser que yo salga para Santa Cruz y las colas ya no pisan en el Sausal. Empiezan en la Orotava. En la Orotava. No puede ser. No puede continuar eso. No puede ser que durante estos 4 años a los alcaldes y alcaldesas de esta isla no se les haya tenido en cuenta. Reuniones de trabajo sobre turismo, que hay gente aquí especializada en eso, donde los alcaldes y las alcaldesas demos nuestra opinión. Cero. Reuniones para hablar de la movilidad. No pedimos ni siquiera que nuestra opinión se tenga en cuenta, pero escúchenos. Representamos a la municipalidad. Escúchenos por respeto. Cero. Reuniones para hablar de formación de juventud, de aquel magnífico proyecto 2030, que Carlos nos convocaba a escucharnos. Cero. Y no me preocupan los ceros políticos, me preocupan los ceros para la ciudadanía. La política a lo mejor gana, la ciudadanía pierde cuando eso pase. La ciudadanía pierde. Yo me siento muy orgulloso de que Rosa Dávila haya tenido la valentía, el compromiso, la fuerza, la ilusión y las ganas de encabezar este proyecto. Y voy a estar muy tranquilo que cuando mi nieto, que tiene ahora 5 años, tenga 20, herede una Tenerife transformada, ordenada y marcada por el proyecto de futuro que tiene Rosa Dávila, que es una persona de nuestra confianza y de Tenerife también. Esforcémonos todos para que eso ocurra. Muchas gracias. Mucha suerte, Rosa. Gracias, Paco. Francisco Linares, gran compañero, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, y además acompaña a Naorama en la lista del Cabildo, perdón, del Parlamento de Canarias, el próximo también 28 de mayo, para dar la visión de la municipalidad. Miren, Paco lo ha dicho. Yo he tenido al menos el coraje de decir que, como he sido directora general de transporte, que en esta isla hay que hacer carreteras, hay que desdoblar, hay que tener carreteras modernas, seguras, por la seguridad de los conductores. Carreteras donde se priorice el transporte público. Pero hay que hacer otra cosa que es muy importante, y es quitar coches y movimientos de esas carreteras. Hay 8 vehículos por cada 10 habitantes. Estamos hablando de habitantes que son niños, personas mayores. Tenemos que quitar coches. Y eso significa, por un lado, descentralizar las administraciones. Que a gente, porque es un enorme sufrimiento venir desde ese sur a darte una quimio al hospital de la Candelaria. Y lo que no es de recibo es que lo que diga el actual presidente del gobierno es que lo que decimos son simplezas. Miren, no, es lo que dice la ley de lucha contra el cambio climático y es lo que dice la ley de movilidad. A lo mejor si se lo leyera un poquito y se atreviera a debatir, podríamos discutirlo. Porque es que Tenerife no sabe lo que quiere el Partido Socialista y Podemos para la movilidad sobre los trenes. Yo no sé, yo no sé si lo sabe alguien más. Pero yo no sé si están a favor o en contra, porque mientras en Gran Canaria, que empezaron mucho más tarde, es un transporte sostenible, el más conveniente, eficaz, el que viene a solucionar los problemas, y todos los partidos, incluido el Partido Socialista y Podemos, apoyan el tren en Gran Canaria, en Tenerife, que estaban los proyectos, que estaban los informes de impacto ambiental, que Carlos y yo habíamos ido a buscar la financiación,
Bueno, pues aquí resulta que el mismo Partido Socialista y Podemos lo paralizan, con lo cual no sabemos lo que opina el Partido Socialista sobre la solución de la movilidad. Yo sí lo tengo claro. Y es que si soy presidenta, en 90 días se pueden estar tomando decisiones de la mano de la sociedad civil para tratar de mitigar y de paliar las colas. Porque no podemos conformarnos en estar 5 años más hasta el 2028 muriéndonos en una cola. No nos vamos a rendir. Yo no me voy a resignar. Y sé que hay mucha gente que no lo va a hacer. Y para eso necesitamos planificación. Y para eso viene conmigo una persona que ha trabajado durante muchísimos años, 20 años, al frente de la... Ella es arquitecta, experta en planeamiento y tiene una larguísima experiencia, como decía, 20 años haciendo planes generales, sabiendo que hay que planificar para poner a disposición que ocurran las cosas en esta isla. Ella es, le doy las gracias a Isabel, Esteban, muchísimas gracias. Igual de importante es quien está sentada a su lado, Carmen Delia. Carmen Delia Alberto también es una mujer excepcional, una luchadora. Y es muy importante trabajar por la movilidad y trabajar por la vivienda. Y el Cabildo tiene que tener un papel mucho más relevante que el que ha tenido en trabajar para tener viviendas, accesibilidad a la vivienda. Vamos terminando, pero hay una persona que nos acompaña hoy y que yo le quiero dar las gracias por estar en el equipo. Primero porque se le ha echado mucho de menos en los momentos tan difíciles, porque es un dinamizador nato, porque es generoso, porque lo entrega todo, porque estando en la oposición ha hecho las veces de gobierno. Él es Efraín Medina. Efraín. Junto a él, gente espectacular como Antonio Socas, Cristian. Ellos han demostrado cómo dinamizar la economía, dinamizar sus municipios como lo han hecho en Güímar, que es excepcional el trabajo que han realizado solitos, porque el Cabildo no ha estado ahí. Al Cabildo le han sobrado 634 millones de euros en 4 años. Ayudas que no han llegado a los comercios, no han llegado al sector industrial, no han llegado a los autónomos, a las pequeñas empresas. Cuando hablan de empresarios, los empresarios, ¿qué empresarios hay aquí? Si aquí el 90% son pequeñitas empresas que tienen 1 o 2 trabajadores, son esas empresas las que necesitan a Efraín, las que necesitan a Cristian, personas como Cristian, las que necesitan personas como Antonio, vinculadas con la moda, con el carnaval, que son un motor, que son pura energía, como Teresa González, también de Guía Disolada, una mujer fantástica. Nos acompaña, que acaba de llegar de Buenavista, una mujer joven y que es también un huracán. Yajaira, muchísimas gracias por acompañarnos en esta lista. Y voy terminando con el que sin duda, en nuestra opinión, es uno de los temas más importantes. No solamente hay que recuperar la economía, no solamente hay que desbloquear la situación, los atascos, este colapso que tiene Tenerife. Hay un tema fundamental que nos tenemos que tomar muy en serio. Durante estos 4 años se han paralizado en Tenerife la construcción de centros sociosanitarios. Y lo ha hecho el Cabildo de Tenerife. Nosotros, con Fernando Clavijo a la cabeza, trazamos un plan, me acompaña Cristina Valido, para Tenerife y para toda Canarias. Un plan que ya preveía que nuestra población se iba a envejecer, que nos íbamos a hacer mayores, que íbamos a necesitar residencias, que íbamos a necesitar ayuda a domicilio. Bueno, pues en esa situación, lo que hizo el Cabildo de Tenerife fue paralizar el plan sociosanitario en esta isla. Y Cristina, Ani, José Bermúdez, Carlos, Francisco Linares, hemos visto cómo centros para personas con discapacidad, como el CAM de la Cuesta, como proyectos
con Acamán, con Aspronte, se veían paralizados. Eso es terrible. Eso no se puede hacer y no lo podemos permitir. Y no lo puede permitir nuestra sociedad. No lo puede permitir Tenerife. Y como nos tomamos tan en serio este tema, en este equipo hay un plantel brutal de gente para desbloquear la situación de las residencias de mayores, de la sanidad en Tenerife, que es la peor de todas las islas, con más dinero que nunca, 1.000 millones más cada año, 1.000 millones más para sanidad cada año, y tenemos las peores listas de espera. Se está tirando el dinero, lo saben los sanitarios, lo saben, saben que no es solo cuestión de dinero, es cuestión de gestión. Y también lo sabe Juan Acosta, que es médico, alcalde de Santa Úrsula, que viene con nosotros a ISU. Juan, Santa Úrsula es un referente de cómo tratar bien a las personas mayores, desplegar toda la capacidad municipal para que la gente viva cada vez mejor y la calidad de vida se mejore. Pero hay personas que junto a Juan, que me pidió personalmente, Rosa, me quiero ocupar del tema de la prevención de la sanidad, es fundamental. Junto a Juan hay una mujer extraordinaria, María de la O, que afortunadamente quería retirarse y no la hemos dejado. Continúa en Granadilla y también está en el equipo del Cabildo. Hay alguien que para mí simboliza la resistencia de Ancina. La primera decisión, vamos a volver a poner a Ancina. David Lozano, la resistencia. Él es la resistencia. Y alguien al que le tengo que dar las gracias, no me quiero emocionar, Pedro, porque Pedro, además de una grandísima persona, es vicepresidente del Colegio de Médicos, psiquiatra, psicólogo, pediatra, sabe la importancia de la salud mental, sabe de la importancia de cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. La primera causa de muerte en adolescentes en este momento es el suicidio. Tenemos que hacer algo con respecto a eso y nosotros no lo tomamos muy serio. Por eso Pedro nos acompaña. Muchísimas gracias. Gente que pone al servicio de Tenerife su prestigio. Es una persona con su prestigio al servicio de Tenerife y de las islas que pueden sacar adelante a esta tierra. Y después, por último, Eulalia. Eulalia fue directora general de Dependencia y Discapacidad durante la etapa de Cristina Valido, una mujer que sabe lo que es eficacia, 20 años trabajando para la COE en formación, en empleo. Termino con el número 2. El tándem, quien ha permitido construir todo esto. Ni en la mejor de mis sueños podía estar mejor acompañada. Yo ya me siento ganadora de tener este equipo tan excepcional. Me siento ganadora antes del 28 de mayo por tenerlos a todos y cada uno de ellos. Pero hoy quiero que tome la palabra alguien que para mí es un sueño que esté conmigo. Profesor de Derecho en la Universidad de La Laguna. Estaba con Manolo, estaba mirando. Digo, pero mi madre, ¿cuántos años han pasado? Porque ha estado muchos años en política, como consejero de presidencia, consejero de educación, trabajando también junto a presidentes como Adán Martín, con Manuel Hermoso. Y es el que es hoy considerado el padre del Estatuto de Autonomía, del nuevo Estatuto de Autonomía. Él es José Miguel Ruano. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí, especialmente a todas las personas que nos acompañan y han tenido que quedarse de pie,
porque no ha sido suficiente el aforo de este excelente casa que es el Museo de la Naturaleza. Y creo que el que estén aquí representa, nos da fuerzas hoy. A mí me han encomendado la función de hablar en nombre de todos mis compañeros, mis compañeras, de todos los que acompañamos a Rosa en este equipo. Yo creo que el sentido de equipo tiene que ser para ustedes un dato fundamental cuando vamos a afrontar una tarea tan complicada como es sacar Tenerife de la situación en la que está en este momento. Creo que es muy importante. Le voy a trasladar mi experiencia personal, que al final no es mía, porque todos y cada uno de nosotros, después de conocernos, hemos sabido que todos tuvimos algún momento en el que acababa, como lo acabábamos en los vídeos, dice, y por eso Rosa Dávila me cautivó, y bueno, cautivó a tantos. En fin, lo cierto es que, como saben, como dice, yo ya había dejado la política. Se había aprobado el Estatuto de Autonomía en 2018, decidí hablar con Fernando Clavijo. Le dije que cuando acabara la legislatura del 19, pues dejaría la política, y lo hice. Lo hice, me volví a mi actividad profesional y, bueno, me citó Rosa Dávila junto con Fernando para hablar de esto, para hablar de la necesidad de volver a la política, y les voy a contar dos cosas. Dos cosas que no son mías, son de todas estas personas, aunque yo las cuente en primera persona. Y la cuestión era en qué medida Rosa Dávila era capaz de ilusionarnos. Y yo quiero que ustedes se contagien de la ilusión que me transmitió a mí, de la ilusión por cambiar Tenerife, de la necesidad que tenemos por responsabilidad de cambiar en Tenerife. Eso fue lo que Rosa me transmitió. Y yo le pedí un par de días para tomar la decisión. Francamente, no fueron un par de días al final, porque en 24 horas incluso me mandó un WhatsApp donde invocaba el recuerdo de una persona que ya se ha citado aquí, que para nosotros está aún presente, que fue ese gran presidente de Canarias y ese gran presidente del Cabildo de Tenerife, que fue Adán Martín. Con su recuerdo, con lo que nos enseñó, con la fuerza que nos dio para cambiar las cosas, todos los que estamos aquí, las mujeres y hombres que acompañamos a Rosa, queremos cambiar. Queremos hacer que este buque insignia de Canarias, que es la isla de Tenerife, vuelva a ser el buque insignia de Canarias. Vuelva a ser el buque insignia de Canarias. Sacarlo no solo de la política, no solo del no haber hecho nada, no solo de haber encontrado en el Cabildo de Tenerife una silla vacía, una silla o de una persona que va y viene y dedica 4 o 5 horas al día a una actividad como es dirigir el Cabildo de Tenerife. No solo por eso, sino porque su tarea, la tarea, ha sido demoler, de construir, cargarse las cosas buenas para la gente de Tenerife. Cargarse no solo el programa Encina, no apoyar al Tenerife Land Party, a esos jóvenes que se reunían día tras día, noche y noche, para impulsar el proyecto de innovación de esta isla, que esta isla necesita. Frente a eso podemos hablar de muchísimas cosas que nos hicieron, cosas que se retrasaron, planificación realizada que no se ejecutó. Una especie de resentimiento. Pero quienes han gobernado Tenerife o quienes han estado al frente del Cabildo de Tenerife y al frente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023 tienen nombres y apellidos y pertenecen al Partido Socialista. Son los del Partido Socialista los que han gobernado. No hemos sido nosotros. Nuestra responsabilidad ahora es ilusionar a los tinerfeños y a las tinerfeñas para hacer que ese cambio sea posible de la mano de esta persona que nos tanta ilusión nos ha transmitido a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, para que sea capaz de transmitírsela a todos ustedes y todos ustedes sean capaces de ser también portavoces de la necesidad que tenemos de que Tenerife se impulse, de que Tenerife siga siendo el buque insignia de Canarias que necesitamos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por tanto, gracias, Rosa.
Y ahora voy a darle la palabra a una persona que no nos ha podido acompañar, pero que representa para nosotros no solo el hombre responsable de nuestro partido de Coalición Canaria en toda Canarias, el secretario general de Coalición Canaria, sino que tenemos todos también la esperanza de que no solo gobernemos en la isla de Tenerife y podamos impulsar nuestra isla, sino que Canarias también pueda ser gobernada por Fernando Clavijo. Muchas gracias. La verdad, Rosa, es que me hubiese gustado acompañarte hoy en la presentación de tu candidatura. Tienes una candidatura de lujo, con hombres y mujeres de primer nivel que van a sacar a Tenerife del pozo en el que lo han metido los socialistas, el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Pedro Martín. El COVID me impide estar todo, hoy con todos ustedes. No es que me encuentre muy mal, porque la verdad es que me ha cogido flojito. El virus no va a poder con nosotros, pero por responsabilidad he preferido guardar un par de días de reposo y no contribuir al contagio de la COVID. Pero estoy absolutamente convencido de que la convocatoria ha sido un éxito, de que tenemos una plancha fantástica y, sobre todo, tenemos la ilusión, las ganas y el conocimiento para que Tenerife vuelva a liderar el archipiélago y ayude a construir una Canarias mejor. Desde aquí desearles muchísima suerte, que el acto salga fantástico y nos vemos muy prontito para seguir trabajando y peleando en estos 24 días que quedan hasta el 28 de mayo para conseguir un éxito electoral que no me cabe la menor duda de que vas a tener tú y todo tu equipo, Rosa. Hoy no podemos tener a Fernando, pero nos está siguiendo en streaming porque está muy, muy curioso de lo que ocurría aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias por habernos hecho sentir este calor, este sentimiento de cambio, esta ilusión que se contagia, que traspasa los muros y que desde luego ya nos sentimos, como decimos, ganadoras. Salgamos a la calle, salgamos a ganar por Tenerife, a trabajar, a ganar. ¡Adelante, compañeros! ¡Adelante, Coalición Canaria! ¡Adelante, Tenerife! ¿Cómo están ustedes? Rosa tiene algo especial. Las chicas son guerreras, desde el perfume a las medias de cristal. ¡Conmigo! Las chicas son guerreras, en el cabildo todo lo dará. Las chicas son guerreras, en la pantalla o todo natural. Las chicas son guerreras. ¡Conmigo! Rosa presidenta. ¡Más fuerte! Rosa presidenta, Rosa presidenta. Votar por ella es como manejar lo bueno de esta isla. Tiene el valor, las ganas y demás. Rosa es guerrera. El 28 tú ganarás. Rosa presidenta, en el cabildo y tú lo verás. Rosa presidenta, por aquí. Rosa presidenta, ¿cómo? ¡Luche! Rosa presidenta, Rosa presidenta. A ver esas palmas arriba. ¡Ganamos sí o sí! ¡Ja! Ella va a llevar el timón y hacer de esta isla algo mejor. Si me ves, todos cantarán, Rosa presidenta, y tú lo verás.
Rosa tiene algo especial. Rosa es una guerrera. Desde el perfume a las medias de cristal. Conmigo, Rosa presidenta. ¡Oh! Rosa presidenta. ¿Cómo? ¿Por aquí? ¡Ja! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo? La presidenta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! Rosa presidenta. Rosa es guerrera. Rosa es guerrera. Rosa es guerrera. Rosa. ¡Ja! Rosa presidenta. Por aquí. ¡Ja! Rosa presidenta. Rosa presidenta. Gracias. Make that shook, make that shook, make that shook, make that shook, shook, shook.